he venido aquí con la intención de hacer un experimento musical, en mi caso, así que no creo que haya heridos en este experimento. Para eso me he traído aquí mi chiringuito. Yo tengo un estudio y bueno, he traído algo básico tratando de recrear un poquito el trabajo que yo hago en el estudio. Las canciones, ¿no? Yo creo que las canciones son una parte importante de nuestras vidas, ¿no? Todos recordamos canciones tanto de nuestra infancia, del colegio, lo que nos cantaban nuestros aitas. También conocemos pues nuestra adolescencia, ¿no? Y nuestra juventud, canciones igual que nos enamorábamos a través de ellas también, ¿no? Las canciones son para mí como una especie de faro, como una especie de luz en el camino de la vida, ¿no? Nosotros recorremos la vida y de vez en cuando, en esta vorágine en la que vivimos, que prácticamente solo nos interesa el presente y quizá un poquito el futuro, ¿no? De vez en cuando miramos para atrás, a veces a través de la escucha de una canción, y nos lleva de vuelta, nos retrotrae, ¿no? A esas emociones, esas sensaciones que teníamos cuando escuchábamos la canción. Era parte de nuestra vida. Yo los comprendo como Hansel y Gretel, ¿no? Como pequeñas miguitas de pan que vamos dejando en nuestro camino. Sobre todo para recordar de dónde venimos, por si algún día queremos regresar al hogar. Bueno, pues mi idea hoy aquí es crear una canción aquí en directo. Y de verdad os digo que no tengo ni idea de lo que va a salir. Ni idea, sinceramente. Y disculpadme si es un engendro lo que salga. Vale, aunque va a ser un poco también responsabilidad vuestra. Esto es compartido, ya sabéis. Entonces, lo primero que necesito... Bueno, es muy complicado escribir una canción, ¿eh? Yo tengo ahora mismo, que estoy viendo hoy, que tengo un cuartito de hora, evidentemente. Normalmente este proceso me suele durar un poquito más, ¿vale? 6, 7, 8 horas, dependiendo de cómo de inspirado esté, ¿no? Porque al final una canción es, yo le suelo llamar, ¿no? Es una especie de catarsis que tienes, ¿no? Es la culminación de esa catarsis, ¿no? Seguro que escucháis a los artistas, ¿no? Cuando hablan de ¿por qué has escrito esta canción? ¿O qué te ha inspirado? Y enseguida pues se ponen a hablarte un poquito de sus experiencias más personales. Y es cierto, tengo que reconocerlo, que como músico, cuando mejor creo es cuando verdaderamente tengo esa necesidad de expresarlo y la música me da ese lenguaje para expresar esos sentimientos que van más allá de las propias palabras. Así que vamos a tener que hacer un poquito cortito y rápida la historia. Entonces, lo primero que os voy a pedir es que quiero que levantéis la mano aquellos que queréis que haga una canción triste, romántica... Veo que habéis venido con ganas de fiesta. Entonces no voy a preguntar quiénes queréis que haga una canción alegre, un poco marchosa... Vale. No me presionéis. Vale. El siguiente paso es un poco curioso. Dame un número del 2 al 6. ¿El? 6. Dame un número del 2 al 6. El 5. Y no sé. Que no todos en este lado, porque parece que los he pagado a los de este lado. Estos les conozco, estos tampoco me valen. Tú mismo. El 3. 6, 5 y 3. Y de números, música, es que tiene mucho que ver, ¿vale? Siempre se dice que la música es matemática. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No todos habéis estudiado música, evidentemente, pero supongo que todos habéis tenido que aguantar tocar la flauta en el cole y esas cosas tan maravillosas que os hacemos hacer los docentes en los colegios. Entonces, hay 7 notas musicales, ¿vale? Entonces, en lugar de llamarles do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, les voy a llamar 1, 2, 3. ¿Qué han dicho? 6, 5 y 3. ¿Vale? Es un orden un poco... A ver, yo lo voy a empezar a tocar, a ver qué pasa. Entonces, ¿qué hago? Cojo el 1. El 6. El 5. Y el 3. Como veis, no mola demasiado. Si no os importa, lo voy a cambiar un poco y voy a hacer 1, 3, 6, 5. Y ahora lo que hago es le meto armonía.
Y ahora diréis, vale, ahora es cuando hace cosas de músico y ya no me entero de lo que está haciendo. Vale, no es tan complejo como parece, ¿no? La armonía es juntar notas que suenan al mismo tiempo, ¿okay? Y forman acordes. Hacer un poquito la masa, ya va empezando a sonar algo. Entonces, otra decisión que tengo que tomar es cuánto dura cada acorde de estos, porque puede estar encima de uno cuatro siglos. Vale, pues lo hace un poco movido, porque queréis que sea divertido. Vale, ya tenemos algo con lo que empezar. Hay un montón de cosas que tengo que... Era playback. Mierda, me habéis pillado. Más o menos. Tengo aquí una cosa que se llama looper. Yo voy creando capas sonoras que se concatenan una encima de la otra. Entonces, el siguiente paso que voy a dar es meterle la batería. He traído este aparato, que bueno, era un poco complicado traer una batería completa. Entonces, he traído esto que más o menos cumple la función. Vamos allá. Voy a poner diferentes ritmos. Con la percusión, y bueno, esta parte de sonar como una batería también puede sonar pues como muchas cosas exóticas, ¿no? Estoy probando sonidos. Este proceso es mucho más lento, evidentemente. Bueno, voy a meter algo latino, que siempre viene, entra bien siempre. Aquí tengo este instrumento que es, la verdad que está un poco denostado en determinados estilos de la música, siempre supeditado a la guitarra, pero es un instrumento que a mí me gusta mucho, que es el bajo, que tiene varias funciones, ¿no? Entre otras, la función que tiene sobre todo es mantener la armonía, ¿no? Es el cimiento de la armonía, pero también es un instrumento muy interesante rítmicamente hablando. Vamos allá, a ver qué se me ocurre. ¿Buena? Algo está pasando, pero no me suena el bajo. Probablemente sea el cable. Cosas del directo, ya veis. No hace caso entonces a la guitarra.
Bueno, ¿suena algo? ¿Sí? Bueno, entonces ya he creado un poquito lo que es la base de la canción. Ahora es cuando tengo que entrar un poquito a los detalles. ¿Vale? Y aquí las posibilidades son infinitas, ciertamente. O sea, es que puedo experimentar durante horas. Pero a mí una de las cosas que me gusta meter en mi música, sobre todo, suele ser la cuerda. La cuerda le da muchísima elegancia a la música. Evidentemente me iba a traer una orquesta, pero se salía un poquito de presupuesto. Entonces, una vez más, voy a utilizar el teclado para... Por ejemplo. Voy con el bajo, que no... Es muy importante realmente el bajo. ¡Milagro! ¡Woo! Ya se fue. ¡Oh! Vamos allá. Se va. Ya lo siento, de verdad. Bueno, da igual. Cosas del directo, ya veis. Bueno, ahora falta lo más importante en la canción. La voz. A canturrear, ¿no?
TEDx. Vamos. TEDx. TEDx. Sweet on the light. Es que ricasco.